Hoy, 2 de mayo, es una fecha muy importante para el mundo del boxeo. Se viene una de las mejores peleas que este deporte ha podido tener. Un encuentro que tanto los expertos como los fanáticos han declarado como un duelo de titanes. Y sí, también denominada de una de las primeras peleas del siglo, necesariamente hablando de este siglo que recién empieza. La pelea Mayweather vs Pacquiao. Esta ha sido muy esperada por muchas personas durante varios años, pero por uno u otro motivo no se llegaba a concluir. Luego de una serie de trámites donde el señor Mayweather va a terminar ganando aunque pierda la pelea, al final ambas partes se pusieron de acuerdo para dar este show mundial. Indagando en los libros de la historia de este deporte, encontré cierta información. ¿Y me creerías que un boxeador abanderado con los colores patrios, azul y blanco, llegó a poner de rodillas al campeón Mayweather? Pues sí, esta es una de las tantas anécdotas de nuestro ex campeón Carlos el famoso Hernández. Era un 26 de mayo del 2001, donde el campeón Mayweather se vio la cara en el ring con Carlos el famoso Hernández, un boxeador nacido y criado en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, pero que durante toda su carrera siempre participó bajo la bandera de El Salvador. En esta pelea, obviamente Mayweather era el favorito, cuenta Carlos, pero eso no lo detuvo, no lo achicó, y demostró toda la garra y su pasión por el deporte en esta batalla. Los golpes se hicieron sentir, tanto así que en muchas ocasiones hizo retroceder el feroz ataque de Mayweather. Era casi el ocaso del sexto asalto, cuando una combinación entre golpe y golpe debilitaron a Mayweather, tanto así que este por unos segundos tuvo que hincarse ante Carlos el famoso. Fue tan duro el golpe emocional que el campeón recibió que hasta se le tuvo que hacer la cuenta reglamentaria de protección de los 8 segundos. Y así, sin más sorpresas, el combate siguió. Al final la decisión de los jueces fue unánime a favor de Mayweather, permitiéndole ganar, pero lejos de corros y vítores hacia su persona, fue abucheado. Caso contrario, para Carlos el famoso Hernández, a quien a pesar de haber perdido el combate, lo aclamaron como el verdadero ganador. Si quieres ver la pelea, abajo en la descripción te dejo un enlace donde la puedes ver. Y recuerda, nunca subestimar a nadie. En el deporte, generalmente en estas ligas, no hay rivales pequeños. Comparte este video con tus amigas y amigos. Recuerda darme ese pulgar arriba que tanto me ayuda para seguir haciendo este tipo de videos. Añádete a mis redes sociales para que puedas seguirme más de cerca. Abajo en la descripción te dejo enlaces directos. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Subo videos todos los miércoles y sábados. Y desde ya, te doy las gracias por todo el apoyo que le estás dando a este canal. Soy Mo, y como siempre, mis deseos de paz y éxito para tu vida.